Seba, un partido muy duro que se lo terminan llevando, pero el esfuerzo que hizo fue tremendo, ¿no? Y la verdad que sí, que sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un equipo que te mete en todos lados y bueno, la verdad que pudimos sacar los 3 puntos, pudimos dejarlo acá en la casa, así que contento por eso y por el grupo, por todo el grupo. En un momento se picó el partido, fue muy friccionado, sobre todo lo que proponían ellos, pero fue importante en ustedes no entrar en su juego. Claro, no, sí, sabemos cómo juegan ellos, así que te meten en todos lados y la verdad que no teníamos que tampoco apichonarnos nosotros porque si no nos van a pasar por arriba, así que la verdad que jugamos un partido muy inteligente, sabemos lo que brindan ellos y lo que nosotros hacemos con la pelota, así que la verdad que hicimos una mezcla de fútbol y también de fricción también, porque eso es también lo que nos llevó adelante. Así que la verdad que sacamos un buen partido y contento porque, como ya te había dicho, seguimos sumando a 3 el partido anterior igual. Así que hacernos fuerte acá en la casa, que esa es la idea, ¿no? Importante también después de lo que fue la derrota en la primera fecha, ganar 2 partidos consecutivos para posicionarse. Sí, la verdad que sumamos 6 puntos. Y estamos ahí y si seguimos perdiendo o se pierde un partido ya se van cortando. Así que la verdad que la idea es estar ahí arriba, tratar de sumar acá en la casa los más puntos posibles que se pueda y salir de visitante también de la misma forma de como salimos ahora que hicimos un buen partido. ¿Es muy prematuro pensar, trazarse objetivos ahora que ya comenzó el torneo? ¿Que van 3 fechas? No, la verdad que de un principio uno entrena para eso, ¿no? En un principio el grupo se estuvo hablando, así que nuestra meta es como Moreno siempre dejar bien ahí arriba, así que y tratar de poder obtener el campeonato, una estrella más para el club y para toda esa gente también que está de atrás, que hace el esfuerzo en todo sentido, ¿no? Y por la familia, que también por el esfuerzo que uno deja bien, sale del trabajo, viene a entrenar, así que la verdad que la idea es estar bien arriba, ¿no?